Estamos de regreso, amigos. Va a iniciar la gran final de este torneo intersemanal. El equipo de guerreras que visten de uniforme color aqua o pistache van a enfrentar al equipo del Real Madrid que visten de uniforme color negro con dorado. Avienta el 2 Fernando Sánchez. Está acompañado por Juan de Dios Flores en la duela. En la mesa, como anotador y cronometrista, tenemos a Jacobo Guerrero. Se la quedó cortita pelea Maribel Muñoz, avanzando con Cynthia Katz, el equipo de Guerrera. Ya en el tercer lugar, el equipo de Eras repite el tercer lugar del torneo sabatino. Cynthia Katz se la perdió, recuperando el equipo del Real Madrid. Aquí viene Casillas, mete primera, mete segunda, se la perdió al fondo. ¡Ouch! Una falta por parte del equipo del Real Madrid. Fue a Ariadna Covarrubias. Aquí viene el equipo de guerreras. Lulú Gutiérrez, buena bola. Abre el juego, fueron dos puntos nada más. Abre el juego Lili Gutiérrez, Lulú Gutiérrez, con dos puntos para guerreras. La habíamos marcado tres, pero fueron solamente dos. Segundos en la pintura. No, que salió ese balón. Maribel Muñoz para Gutiérrez, deja sembrada a Salazar. Cynthia Katz a dos manos, comparte para Muñoz, de tres, se la perdió. Covarrubias para Casillas, mete primera, ¡ouch! Falta de Cynthia Katz, la número 9 de Guerrera, se lleva su primera falta. Covarrubias para Clara Mata, Clara Lucía Mata, dos manos, Jackie Bayard para Regina Casillas. Uy, pegó en el tablero. Covarrubias peleando con Maribel Muñoz. Es Clara Mata quien gana el balón. Jackie Bayard de tres, se la perdió. Ahí está Clara Mata nuevamente para Casillas, flotadita. Se la perdió de nueva cuenta Bayard. Pelea fuerte con Maribel Muñoz. Bola de dos, indica Juan de Dios Flores. La alternancia es para el equipo de guerreras. Es la liga intersemanal de baloncesto Vivanco. Estamos en directo desde el centro deportivo del mismo nombre. Violación sanciona Juan de Dios Flores. Es la jugadora número 8 de Guerrera. Su nombre es Janet Medina. Ella es Clara Lucía Mata. Son las campeonas del torneo sabatino y en ese torneo intersemanal reforzadas. Y aquí Bayard para Clara Lucía Mata. De tres, se pasó. Uy, intentaba Maribel Muñoz dejar salir ese balón. No había visto a Ariadna Covarrubias. Flotadita, se la vuelven a perder. Falta. Nueva falta, ¿de quién va a ser? Si es de Cynthia Katz, va a ser la segunda. Al parecer es de la número 8 de Medina. Primera falta para la jugadora de guerreras, Jackie Bayard. Le robaba a Cynthia Katz, también Mendoza, Muñoz para Medina, avanzando la número 8 de guerreras. Pásenle, pásenle. Ya se va el equipo de Quetzales. Uy, Medina no puede darle dirección a ese intento de ganchito en el fondo del Real Madrid. Clara Mata para Covarrubias. Uy, no pudo controlar el balón, la número 2 del Madrid. Balón a favor de guerreras. Una edición más de esta final. El equipo del Madrid con algunas incorporaciones nuevas, como es Gaby Sánchez. Guerreras con Maribel Muñoz, buena bola, asistencia de Medina, definición de Muñoz. La número 4 de Guerreras, suma de 2. Estamos 4 sobre 0, se los pusimos al Madrid. 4 sobre 0 ganando guerreras. Una disculpita. Estamos implementando esta modalidad ya de tratar de dar una transmisión un poquito más profesional. Ya con el marcador. Falta de la número 14. Sí, dijo 14. El número 13 al parecer. Bien, robando Salazar para Covarrubias. Ahora sí.
Uy, había capturado el balón Lulú Gutiérrez. Ambos equipos ya de muchos años jugando juntas, se conocen a la perfección. Lulú Gutiérrez, buena bola, dos puntos más. 6-0 ganando Guerreras. Pásale, pásale, pásale. Oye, Jackie Casillas, Regina Casillas. Salazar, falta, bien experta en esto Salazar, sacando la falta. Falta de Maribel Muñoz. Primera falta para la número 4 de Guerreras. Para Maribel, ¿verdad? Sí, para el número 4. En la línea de castigo, Jennifer Salazar. Prepara punta. Uy, se quedó cortita. Prepara. Apunta. No hubo nada. Pelea Jackie Bayard. Hasta fuera de la línea de 3 para Covarrubias. Se la perdió. Recupera Maribel Muñoz. Para Cintia Katz. La número 9 mano a mano con Casillas. Medina a dos manos. La marca es de... ¡Que pase! ¡A qué bola! Servicio venenoso picadito al centro donde Michelle Mendoza... Denise Mendoza, perdón, recibe a dos manos. Define de espaldas al aro la número 33. Y ya pone esto 8-0. Jackie Bayard para Casillas de tripas. Buena parábola, se volvió a pasar. Medina nuevamente para Lulú Gutiérrez. Dos puntos más. Pide esquina el Madrid. Tiempo fuera pedido por la banca del Real Madrid. Y pues nada, hubo cambios por parte de el Real. Descansa Ariana Covarrubias con el 2. Ingresa esta jugadora. Gabriela Sánchez con el número 30. Comparte para Jackie Bayard. La marca es de Maribel Muñoz. Dos tiros. Uy, va a ser la segunda falta para Muñoz. Dice Juan de Dios. Flores, un codazo. Le estoy ilustrando bien. En la línea de castigo, Jackie Bayard. Prepara, apunta. Fuego. Ya se hace presente el Madrid en el encuentro. Prepara, apunta. 2-2. Estas jugadoras del Madrid aquí crecieron. Es una cancha que conocen a la perfección. Medina, la número 8 de Guerreras. Para Lulú Gutiérrez, flotadita de media, se quedó corta. Calle balón brevemente para ella. Uy, se la perdió al fondo Salazar. Falta de Cintia Katz, llegó tarde la número 9. Hay dos tiros ya que el equipo de Guerreras tiene faltas acumuladas. En la mesa como anotador y cronometrista está fungiendo Jacobo Guerrero. La segunda falta para la número 9 de Guerreras. Salazar nuevamente en la línea de castigo. Díganos qué les parece esta modalidad que estamos implementando, tratando de hacer un poquito más profesional nuestro trabajo. Pues todo es para ustedes. Ustedes dan un muy buen básquetbol y nosotros queremos darles una transmisión igual de espectacular y de bonita. Medina, 8 segundos de juego para acabar este primer cuarto. Cintia Katz. Que pase para Denis Mendoza. ¡Buena bola! Con esos dos puntos de Mendoza termina el primer cuarto. Vámonos por el segundo cuarto. Ella es Clara Mata para Casillas. Flotadita de media, se la perdió en el fondo Maribel Muñoz. Sí se ve muy brilloso, dice Pilar González. No sabemos si es la luz que nos da aquí del Deportivo Vivanco. De tres, Gabriela Sánchez se la perdió, recupera a Cintia Katz. Falta de Gaby Sánchez, llegó tarde la número 30 del Madrid. Ahí está, primera falta para la jugadora del Madrid. Lucía Mata. No se animó a penetrar. Y aquí Casillas de media. Buena bola. Dos puntos más para el Madrid. 12-4. Perdón, ganando Guerreras. Lulú Gutiérrez. De atrás Medina. A dos manos la número 8. Que pase nuevamente para Lulú Gutiérrez. Uy, no se pudo levantar. Jennifer Salazar. Taponeando Clara Mata. Para Casillas a dos manos. Uy, llegó tarde Medina. Va a ser la segunda falta para la número 8 de Guerreras. Se queja de un manotazo. Ahí está, falta de la número 8. Vamos a ver si es la segunda o es la primera. Segunda falta para Medina. Ya tiene el primero Casillas.
lo anotamos al Madrid. Ahí están, 2 de 2. Es el doble de distancia, doble sobre 12 sobre 6, ganando Guerreras. Es Lulú Gutiérrez, viene en la finta, comparte para Cintia Katz de media, se la perdió, recupera al fondo Jackie Vallar. Comparte para su hermana Casillas, aquí viene Regina, va a aventar la carrocería, buena bola. Dos puntos más para la número 15 del Madrid. Uy, era Medina metiendo presión, el Madrid obligando a soltar más rápido el balón a Guerreras, se la perdió. Uy, falta de Medina. Va a ser la tercera falta para la número 8 de Guerreras. Tiempo fuera, pedido justamente por Guerreras. Van a venir dos tiros para Gabriela Sánchez. Prepara punta. Uy, de fuera el primero Gaby Sánchez. Y esta aplicación que descargamos nos da una calidad super Full HD. Ahí está, un punto más para el Madrid. 12 sobre 9, acercándose de a poquito en poquito el Madrid. Son las actuales campeonas del torneo sabatino. Medina ya con tres faltas en su haber. Se quitó a Sánchez, va por Casillas, comparte para Cintia Katz. La número 9 de Guerreras, mano a mano con Sánchez. Ya hace la pantalla bien Medina. Falta ofensiva, uy. Va a ser la cuarta falta para Medina. Sanciona Juan de Dios Flores. Metiéndose en problemas ya. Janet Medina, un técnico. ¡Uy, es todo! Se va Janet Medina, la número 8 de Guerreras. Cinco faltas por reclamos. Sigue reclamando Maribel Muñoz. Se la comieron, prepara punta, luego ya cayó el primero para Gaby Sánchez. Ingresa en su lugar con el número 14. Uy, no, no es Yolanda Gutiérrez, ahorita le decimos quién es. Es Berenice Jerónimo, debe de ser la número 24. Trae 14, pero es número 24. Lulú Gutiérrez con solamente dos de distancia. Falta de Gabriela Sánchez. 12 sobre 10 ganando Guerreras. Hubo cambios por parte del Madrid. Ya está en la cancha Montserrat Campos con el número 6. Descansó Jennifer Salazar. Segunda falta para Gabriela Sánchez. Falta. Son dos tiros de la número 24. Berenice Jerónimo. Tercera falta. No fue para el número 14. Para el número 4, para Maribel Muñoz. Aquí pueden empatar, ahí está. Ya tiene el primero Jackie Vallar. Va por uno más. Prepara punta. 2 de 2. Se empata el juego. 12 iguales. Segundo cuarto de esta gran final. Jerónimo para Cintia Katz. A la izquierda Muñoz. Para ella el balón. Le va a jalar de media. No, en la finta. Sobre Clara Mata. Le cae Casillas. Denis Mendoza, la marca es de Clara Lucía Mata. Falta de abajo, dice Fernando Sánchez. Falta de la número 13 del Madrid. Clara Mata, primera falta para la número 13 del Madrid. Denis Mendoza. Para Jerónimo en la pintura, media vuelta. Se la perdió, recupera Clara Mata. Para Gaby Sánchez, la número 30, reciba dos manos en la pintura. Gaby Sánchez comparte para Jackie Vallar. Flotadita, buena bola. El Madrid le está dando la vuelta al marcador, 14 sobre 12, roba Regina Casillas. En la pintura, comparte para Montserrat Campos, no puede controlar la número 6 del Madrid, balón a favor de Guerreras. Presionando desde arriba el Madrid, falta de Montserrat Campos, indica Fernando Sánchez. Falta de la número 6, indica Fernando Sánchez, ambos equipos ya con faltas acumuladas. Denis Mendoza sigue peleando Montserrat Campos. Pide a Denis Mendoza que se acerquen más sus compañeras. Denis Mendoza para Maribel Muñoz. Mendoza con la marca de Casillas. Falta de Regina Casillas.
Dos tiros para Denis Mendoza. Dos tiros, dos oportunidades para empatar el juego. Primera falta para la número 15 del Madrid. Va a cobrar Denis Mendoza. Prepara punta. Fuego, ya cayó el primero. Uno con 42 por jugarse de este segundo cuarto. 2 de 2 para Denis Mendoza. 14 iguales. Gabriela Sánchez. Al centro para Jackie Vallar. De a 3 la marcaban. Buena parábola. Se pasó en el fondo Maribel Muñoz. Falta de Montserrat Campos. Dos tiros para las guerreras. Va a ser la segunda falta para Montserrat Campos. Indica en la mesa Jacobo Guerrero, que está fungiendo como anotador y cronometrista. Ella es Maribel Muñoz. Aquí le pueden dar la vuelta al marcador. 14 iguales, segundo cuarto, gran final del torneo intersemanal. Prepara punta. Uy, dejó el primero. Prepara punta. Fuego, ahí está. Se ponen momentáneamente adelante guerreras. Ella es Gabriela Sánchez. Relevo de lujo para el Madrid. Clara Lucía Mata. Para Montserrat Campos. Regina Casillas en la pintura. Estira la zancada. Buena bola. 16 sobre 15. 27 segundos de juego. Denis Mendoza se va a meter. Uy, no pudo dejar la cuchareada. Clara Lucía Mata. Uy, qué sanciona Juan de Dios. Falta de Cynthia Katz. De la número 7. Prepara punta. Vamos a ver qué número de falta es. Si es de Cynthia Katz, la tercera. Montserrat Campos ya dejó ir uno. Ahí está, un punto más. 17 sobre 15 ganando el Madrid. Cynthia Katz. Para Lulú Gutiérrez, deja sembrada Clarita Mata. Se la perdió Jerónimo. Buena bola. 17 iguales. Con esos dos puntos de Jerónimo nos damos a medio tiempo. Regresamos para la segunda mitad. 17 a 17. Regresamos. Estamos de regreso, amigos. Tuvimos unos problemitas ahí con la transmisión. El equipo de guerreras va ganando 22 sobre 17. Hay una cuarta falta. Ya también pudimos corregir lo de lo brilloso que se veía. Ténganos un poquito de paciencia. Estamos tratando de que se vean mejor las transmisiones. Ella es Denis Mendoza. Cynthia Katz en la finta, flotadita. Uy, se la perdió. Recupera al fondo Clara Lucía Mata. Falta, ouch. ¿De quién es la falta? Dice Juan de Dios Flores. Falta de Regina Casillas. Primera falta. ¿No? Sí. La marcaron para la número 15. 22 sobre 17 ganando guerreras. Una disculpota, se les cortó un poquito. No sabemos si realmente estaba transmitiendo. Gabriela Sánchez, ese balón salió, dice Juan de Dios Flores. Tiempo fuera pedido por la banca de guerreras. Todo eso lo tenemos que corregir y pues estamos aquí trabajando en ello. Oye, Cynthia Katz, 22 sobre 17 ganando guerreras. Quienes botan el balón. Mucho mejor, muchas gracias, Pilar. Pilar González, nuestra número 16 en el torneo de Tullehualco del Pavo. Falta de la número 14 de Jerónimo. Desde el inicio se ve, muchas gracias. Montserrat Campos para Clara Lucía Mata. Jackie Vallar, flotadita. Se la perdió, recupera Lulú Gutiérrez. A dos manos avanzando la número 12 de guerreras. Siempre se han dado buenos juegazos entre estos dos equipos. ¡Qué bola! Dos puntos más para guerreras. Fue Lulú Gutiérrez. Pone esto 24 sobre 17 ganando guerreras.
¡Ájale! Vaya forma de colar por parte de Regina Casillas. 24 sobre 19, ganando Guerreras todavía. Y es Cynthia Katz. Para Denis Mendoza, le costó trabajo, pero llegó por ese balón, la número 33. Uy, buscaba colar. Montserrat Campos la deja por piernas. Mete primera, mete segunda, cuchareada, se la pierde. En el fondo, Cynthia Katz, avanzando la número 9. Entonces pudieron escuchar que estábamos bien agobiados, ¿verdad? De tres, uy, se la perdió. Lulú Gutiérrez a dos manos, Clarita Mata, mete ese balón a la cancha. Cae en manos de Montserrat Campos para Regina Casillas, se la perdió Casillas. Cynthia Katz para Maribel Muñoz. Lulú Gutiérrez va a penetrar, media vuelta, bien sacando los tiros. Lulú Gutiérrez, falta de Clara Mata, ahí está, sancionada por Juan de Dios Flores. Desde el 3 se ve mucho mejor, amigo. Muchas gracias. Ahí está el primero para Lulú Gutiérrez. Jugadoraza esta número. Sí, se ve mejor. Ténganos paciencia en lo que le agarramos bien onda esta nueva aplicación. Ahí están. 2 de 2. Luego por estarle picando las funciones. Se nos cuatrapió un poquito. Uy, Gaby Sánchez no pudo colar. Maribel Muñoz para Denis Mendoza. Dámelo. Bien, Jackie Bayar empieza a correr el último minuto de este juego. Regina Casillas, ganchito, se la perdió. Clara Lucía Matas gana la tabla. Montserrat Campos comparte para Regina Casillas, haciéndole la faena. Denis Mendoza va por Lulú Gutiérrez. Hasta otro extremo para Gaby Sánchez, es buena triplera. Se pasó, pelea Cynthia Katz. Balón a favor de Guerreras. 30 segundos para que acabe este tercer cuarto, avanzando la número 9 de Guerreras, Cynthia Katz. El equipo de Guerreras ya con faltas acomodadas. Maribel Muñoz de tripas, se pasó, pelea al fondo Jerónimo, es Regina Casillas quien gana la tabla. Mete primera, mete segunda, no comparte, saca los tiros. Foul y cuenta. Dos, cuenta la bola, falta de la número 12 de Lulú Gutiérrez. Ya tiene 2 en jugada. Primera falta para Lulú Gutiérrez. Es una jugadora muy limpia esta número 12. 10 de juego. Ahí están. 2 en jugada. 1 en libre. 26 sobre 22. Ganando Guerreras. Denis Mendoza. La número 33. Guardando el valor. 7 segundos de juego. Jerónimo para Maribel Muñoz. Le va a jalar de tripas. Se pasó al fondo Jackie Bayar. Termina el tercer cuarto, amigos. La ventaja es para Guerreras, 26 sobre 22. Pues aquí estamos. Vámonos por los últimos 10 minutos de este juego. Quienes van a mover es el equipo del Real y van abajo por 4 puntos. 26 sobre 22 están enfrentando a las Guerreras. Casillas en la finta, deja sembrada Cynthia Katz. Penetra. Violación, no, dicen que es falta. Falta de la número 14 de Jerónimo. 2 tiros para el Madrid, tercera falta para Jerónimo, la número 14 de Guerreras, ya cayó el primero. Uno más, prepara punta, solamente un punto, en el fondo pelea justamente Jerónimo, por la izquierda para Denis Mendoza. Violación, mala botación del balón, Guerreras ya con un elemento menos, o con una elementa, como es Janet Medina, que desde el segundo cuarto quedó afuera y fue una baja sensible. Ella es Regina Casillas para Clara Lucía Mata, la número 13 en la pintura. Ganchito, se la perdió Jerónimo. La falta es de Jennifer Salazar. Llegó tarde la número 25 del Real, que regresó para ese tercer cuarto. Quien toma un descanso es Montserrat Campos con el número 6. Ella es Cynthia Katz. 26 sobre 23, ganando quienes botan el balón, Guerreras. Es la final del torneo intersemanal. La Liga de básquet, de Baloncesto Intersemanal Vivanco. Maribel Muñoz, bajan. ¿Qué sanciona Fernando Sánchez? Violación de Maribel Muñoz. Ay, ayúdenos, amigos, compartiendo el video. Díganles a sus conocidos que Proyecto Olin, estamos en este canal. Proyecto Olin Ome. Ome en náhuatl significa 2. Y pues aquí estamos. De tripa, Cynthia Katz, ¡buena bola!
una orden de tripas con todo despachada por la número 9 de Guerrera, Cynthia Katz, 29 sobre 23, Regina Casillas para su hermana Jackie, Clara Mata para Gaby Sánchez, también es la bombardera del Real, ahí está. Respondiendo, también despachando una orden de tripas, Gabriela Sánchez, 29 sobre 26, sigue arriba Guerreras. Partidazos que siempre nos entregan esas jugadoras y esta no es la excepción. Cynthia Katz de tripas, ya le cayó uno, se pasó, recupera Alfonso Casillas. La número 15 avanzando, mete primera, mete segunda, ya está en la pintura. ¡Buena bola! Se ponen a uno de distancia, 29 sobre 28, ganando Guerreras. Ella es Cynthia Katz, se ha hecho cargo de la media de mover. La posición de core, como se conoce, Gabriela Sánchez robando, buscaba a Lulú Gutiérrez. La número 30 del Real va por la suya, regresa. Comparte para Clara Lucía Mata, la doctora, comparte para Regina Casillas de 3, se pasó. Maribel Muñoz pelea con Jackie Bayard. La marca es de Denis Mendoza, Gaby Sánchez Aguas, que ya le cayó uno y ya le cayó otro. Tiempo fuera pedido por Guerreras con esa orden de tripas despachada por Gaby Sánchez. El Madrid le da la vuelta al marcador, 31 sobre 29. Piden tiempo fuera las Guerreras. Que Proyecto Lin estamos transmitiendo. 31 sobre 29, ya está ganando el Madrid. Tuvieron que pasar 4 cuartos para que el Madrid estuviera al frente en el marcador. Ella es Lulú Gutiérrez, la marca es de Gabriela Sánchez, casi le roba Lulú Gutiérrez en la pintura, ganchito, se quedó corto, al fondo Jackie Bayarra, número 24 del Madrid, avanzando, pide calma, ahora el marcador está a favor de ellas y con ello también el cronómetro. Regina Casillas, que pase, y qué definición, la asistencia fue de Casillas, la definición de Bayarra, las hermanas se juntan. Suma la número 24, 33 sobre 29. Cynthia Katz. La marca es de Gabriela Sánchez. Que pase para donde está Jerónimo. Flotadita. Uy, se la perdió. Nuevamente Jerónimo bajó el balón. La marca es de... ¡Oh! ¡Buena bola! Hasta acá se escuchó el manotazo. La falta es de Jennifer Salazar. Ya tiene dos en jugada Jerónimo, va por uno más en libre. Segunda falta para la número 25 del Madrid. Vamos a ver qué dice Jerónimo. Prepara, apunta. ¡Fuego! 33 sobre 32 ganando el Madrid. Es la Liga Intersemanal de Baloncesto Vivanco. Jackie Bayar en la finta sobre Denis Mendoza. Comparte para Gaby Sánchez. Ahora es Regina Casillas por el costado de la izquierda. Hasta el otro extremo para Clara Lucía Mata, va a colar, aguanta el contacto de Denis Mendoza. ¡Buena bola! Despachando un oro de tripas con todo. Regina Casillas, 37 sobre 32. Ganando el Madrid. Cynthia Katz, la marca es de Clara Lucía Mata, buscaban a Lulú Gutiérrez. Hay una falta, dice Juan de Dios Flores, por parte de la número 30 del Madrid. Ahí está, lo estoy ilustrando bien con la mano. Va a ser la tercera falta para la jugadora del Madrid. Lulú Gutiérrez, nos estorba un poquito Juan de Dios Flores. Uy, nos tapó ahí completamente la jugada. Sanciona Fernando Sánchez, una falta, ¿de quién es? De Gabriela Sánchez, va a ser la cuarta falta para la número 30 del Madrid, metiéndose en problemas la jugadora que viste de uniforme color negro, Denis Mendoza, bien, sacando los tiros, así debe de ser, no bajar el balón. Aquí pueden sumar de a dos, ahí está, un empujón, sanciona bien Juan de Dios Flores, dos tiros para Guerreras. La Liga Intersemanal de Baloncesto Vivanco, tercera falta, ya cayó el primero. 37 sobre 33 en esos momentos. Prepara, punta, solamente un punto. Gabriela Sánchez avanzando la número 30, la pide Regina Casillas, le mete calma Gabriela Sánchez. En la finta, Lulú Gutiérrez intenta robar, comparte para Regina Casillas de media, buena bola. Dos puntos más para el Madrid, 39 sobre 33. Lulú Gutiérrez, Guerreras no van a bajar los brazos, intenta la corrida individual, uy, muy difícil pasar a Salazar. Gabriela Sánchez por el costado de la izquierda, la número 30 del Madrid, flotadita, buena bola.
Dos puntos más, 41 sobre 33 ganando el Madrid. Ella es Cynthia Katz. Uy, falta de Jennifer Salazar. Se la llevaba por piernas Cynthia Katz. Tiempo fuera pedido por el Madrid. De básquetbol, Unión Deportiva Tláhuac en sus finales. El juego por el tercer lugar entre Xochitlahuitas contra Indiana. Y posteriormente la final entre Queens contra Wildhawks. Ahí cayó uno para Cynthia Katz. Y el domingo, pues acompañar a nuestro representativo Olin en su participación en el torneo del pavo de la Liga de Básquetbol Tullehualco. 2-2 para la número 9 de Guerreras. Restan 2 minutos de juego. Por favor. 40 sobre 35 ganando en Madrid. Jackie Vallar de 3, buena parábola, se pasó. Jerónimo alcanzó a tocar el balón para Cynthia Katz. La número 9 de Guerreras se van a morir de cara al sol. ¡Uy! Casualió en el aro, qué lástima. Era Denis Mendoza, buscaba el triple. 1 con 35 de juego. Regina Casillas, buena bola. 2 puntos más para la número 15 de el Real Madrid. Ella es Cynthia Katz. 42 sobre 35 ganando Guerreras. Buena bola de Lulú Gutiérrez. Ahí le pusimos un puntito de más a el Real Madrid. 42 sobre 37 ganando el Madrid. Cambio por parte del Madrid. Regresa a la cancha Montserrat Campos con el número 6. Descansa Regina Casillas con el número 15. 1 minuto con 9 de juego. Primera falta para la jugadora de Guerreras, Jennifer Salazar. Va a querer el suyo. ¡Auch! Llegó tarde Lulú Gutiérrez. Segunda falta para la número 12 de Guerreras. Se abrazan. Finalmente todo queda en la cancha, amigos. La calentura es parte del juego. Está vibrando. Segunda falta para la número 12 de Guerreras. En la línea de castigo, Jennifer Salazar prepara punta. Descubre el primero. Sigan a la Liga de Básquetbol Intersemanal Vivanco, amigos, en su página. Vengan a participar. Ahí está, un punto más para el Madrid. Son 3. Ya cayó uno. Estamos 43 sobre 37. Prepara, apunta. Ahí está. Háganos el paro, compartan estas transmisiones para que todos los que nos seguían nos vuelvan a ubicar. Volvamos a compartir el buen trabajo que hacen en estas ligas que nos invitan a participar. La próxima semana tenemos una invitación también. La van a estar viendo ustedes. Vamos a salir de la Ciudad de México. El sabadito también se nos olvidaba. Vamos a acompañar a las Águilas de la Universidad La Salle. Van a recibir a las Pumas. ¡Buena bola! Ella fue Cynthia Katz, despachando un orden de tripas con todo. Eso es el sábado por la mañana. Vamos a acompañar a los dos representativos de las Águilas de la Universidad La Salle México en su paso por el torneo AVE en la división número 2. Ah, también el domingo vamos a estar con Chicoacén, es cierto. Así que vamos a andar como es nuestra costumbre, bien movidos. Jennifer Salazar se quedó cortita, 14 segundos de juego. Maribel Muñoz para Cynthia Katz. Las guerreras no bajan los brazos. Maribel Muñoz le va a jalar de tripas, ¿no? La pide Denis Mendoza de 3. Se la perdió, recupera Montserrat Campos. 4 segundos. Uy, eso fue gol de campo para Montserrat Campos. Muestra el músculo. Hay tiempo para una jugada, 31 segundos de juego. ¿Qué dicen ambos equipos? Ya es todo. Se acaba el juego, amigos. El equipo del Real Madrid son las campeonas del torneo intersemanal. Dan cuenta de Guerreras. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues los dejamos, amigos. Como siempre, ya saben, coman bien, jueguen limpio, hagan deporte, no dejen de cuidarse. Felicidades, Real Madrid. Felicidades, Guerreras. Gracias por seguirnos. Que descansen.